Sin lugar a dudas, condenamos categóricamente la violencia de manera transversal. Acá reiteramos que como gobierno el camino es el diálogo y el entendimiento. Y en ese sentido, como delegación presidencial de Los Ríos, con Carabineros, con toda la institucionalidad, tenemos un profundo agradecimiento a la labor realizada y sobre todo lamentamos haber tenido la jornada de ayer 6 carabineros lesionados, 2 de los cuales son de mayor consideración, con los cuales como gobierno hemos tomado contacto también a través de las gestiones que ha hecho propiamente tal Carabineros y vamos a visitarlos en horas de la tarde. Para ellos todo nuestro apoyo, todo nuestro agradecimiento. Y además reiterar que en mi calidad de delegado presidencial regional ya hemos establecido la querella por los delitos de homicidio frustrado contra carabineros, disparos injustificados, porte y tenencia ilegal de armas de fuego, usurpación violencia y un incendio que fue denunciado en horas posteriores de la jornada de ayer producto de esta situación. Justamente por perdigones de escopeta. Las dos lesiones de los dos funcionarios que tienen son por escopeta. Perdigón. El otro funcionario tiene unas microfracturas por perdigones en la zona frontal y occipital, que está en observación. Hoy día tenía que hacerse los últimos exámenes. Su condición es estable, sus lesiones no son tan graves y estaría prontamente saliendo ya dado de alta. El fondo, hoy día en la mañana, con un dispositivo constituido por blindados y personal COP, han realizado el ingreso al fondo, constatando que en él ya no se encontraban personas que estuviesen haciendo usurpación del terreno, en este caso del predio del fondo Los Laureles y Los Pellines. Podemos tener un Congreso Nacional donde existen más de 9 leyes que van al fondo del asunto para asegurar y resguardar a las víctimas en la macrozona sur. Leyes que en promedio llevan 700 días tramitándose y que todavía no hay ninguna que esté absolutamente vigente en la macrozona sur y por lo tanto no podemos dar esas señales equívocas. Tampoco señales equívocas de la Contraloría, en donde en el norte se permite un decreto que faculta a las policías, a las Fuerzas Armadas para poder colaborar con las policías en la lucha de qué, de nuestro enemigo común. ¿Y quién es nuestro enemigo común? El narcotráfico, el crimen organizado y, por cierto, el terrorismo. Pero lamentablemente en el norte se aplica, pero en el sur no se aplica. Exactamente en base a un comunicado que ellos mismos hicieron, estaba involucrada la coordinadora Arauco Mayeco. Coordinadora Arauco Mayeco, que junto a la resistencia mapuche lafquenche, a la WTKM, a la Huechana Ucamapu y a la resistencia mapuche Mayeco, son parte de las orgánicas radicalizadas y terroristas que operan en la zona. A ellos mismos les digo que los vamos a desarticular, los vamos a perseguir y no solo los vamos a perseguir, sino que los vamos a detener y los vamos a condenar para que estén en la cárcel y dejen. Y el llamado es a deponer sus armas y no solo a deponer sus armas, sino que a todas las personas que escojan la violencia, dejen la violencia y escojan el diálogo.